bienvenidos. Mi nombre es Virginia y hoy vamos a compartir juntos lo que sucede un día cualquiera en una ciudad que puede ser la tuya, la mía o la nuestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes historias que nos muestran el potencial comunicacional que nos brindan las nuevas tecnologías. Esto es fruto del trabajo en conjunto de la gente de Mucha Fe, de Usina de Medios, de INAES, de Cooperativas Trama, también la gente de IPES Chaco, Fundación Idear y Productora Sector 3. Llegó el momento de conocer las diferentes historias del día de hoy. Una de ellas es el caso de Griselda. Griselda va del trabajo a la casa y mientras tanto ocupa su tiempo cautivo. De esta manera, al igual que Griselda, podemos hacer lo que más nos gusta y con un menú desplegable. Podemos elegir ver canales de televisión, cortos, documentales, conciertos, películas o bien seguir nuestra novela favorita. Lo que más nos gusta para hacer de nuestro viaje un viaje placentero. Bien, y ahora vamos a ir con otra historia. Ya pasó Griselda, pero vamos a conocer a Jorge. En el caso de Jorge, al igual que lo que vamos a ver adelante también, tiene que ver con lo que ha logrado esta plataforma. Poder achicar la brecha entre lo que es la información y la tecnología. Ahora vamos a conocer a Jorge. Como es el caso de Jorge, a muchos de ustedes les pasa que trabajan en las oficinas, que están abarrotados de papeles, sellos, pausas y un montón de cosas. Les cuesta un montón desenchufarse. Va, ustedes lo saben. Así que cuando pueden, se toman una pausa y de paso aprovechan para informarse a través de la web, de una forma rápida, ágil y dinámica. Y la verdad que sería muy bueno poder tener todo esto en un solo lugar, conocer la información particular y general del sector, hablando a nivel provincial, regional, nacional e internacional. Y lo más importante, que vos también puedas interactuar escribiendo mensajes de textos a través de la cámara web o bien posteando algún pensamiento o información. Vamos a continuar conociendo historias. Es el caso ahora de Camila. Camila está participando en mi programa. Es el programa a través del cual los jóvenes pueden interactuar subiendo videos a la web. Para esto tienen que controlarlos y lo hacen de esta manera. Nuestro programa Estudiantes Solidarios Organizados se desarrolla en las redes sociales. Por esto, Camila necesita controlar la cantidad de entradas en el Face que tuvo su video, porque justamente de esto depende la puntuación final que van a obtener. Por eso, cualquier momento viene muy bien para darle un me gusta a su video. Y la última de las historias es el caso de Pablito. A él, como a mí, nos encanta la radio, pero ahora Pablito puede ser protagonista. Pablito puede interactuar, pero además puede ver la radio. Mira cómo es. Él es un fanático de la radio, pero ahora también puede disfrutar de la imagen de su programa favorito. Como plus, además, conoce la cocina del programa, puede chatear en vivo con los conductores del mismo y sugerir contenido interactivo en línea. De esta manera, se hace radio desde la TV. Todo esto que acabamos de mostrarles ya se está haciendo en el Chaco. Nosotros queremos que todos aquellos que tengan algo para decir, algo para contar, para mostrarles o para compartir, puedan hacerlo. Lo hagan cooperando en conjunto, trabajando con esfuerzo día a día, pero sobre todo de manera creativa. Así, juntos, vamos a poder mostrarles los valores que guían nuestro accionar, el de las cooperativas y el de las mutuales. Vos, contá con nosotros. Nosotros, ¿contamos con vos?